hit the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into your reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong, cause we don't belong. We'll be right back.
tardes a todos y a todas en Argentina, en Perú, en Latinoamérica y en el mundo. Mi nombre es Carolina Vázquez, más conocida como Carolo Vázquez, así también me pueden encontrar en YouTube. Y hoy estoy junto a dos compañeros que muy pronto voy a estar presentando para traerles un evento online increíble por parte de Conmebol Libertadores. Como muchos saben, la situación mundial nos lleva a que se haya suspendido en el fútbol tradicional lo que es la competencia de la Copa Libertadores, pero tenemos eventos como este muy bien organizados para traerles los partidos y los cruces que estaríamos viendo en la mismísima Copa Libertadores, pero en este caso en el FIFA 20, que hace muy poco incluyó la competencia de Copa Libertadores y Copa Sudamericana en sus modos de juego. En el día de hoy vamos a tener un gran partido, van a estar jugando por el lado de Racing Club Walter Montoya contra Alianza de Lima, va a estar Aldair Fuentes y claramente no estoy sola, estoy muy bien acompañada por un relator y un comentarista que van a estar conociendo a continuación nomás, Juan Martín Viera y el querido Francisco Sotulio, o más conocido como Patán, que están apareciendo en pantalla. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Lo que dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal, Caro? Todo muy bien, todo muy bien. Estoy acá lista para el partido que tenemos en cualquier momento, querido Juanma. Para todos los que están en casa y quieren participar tuiteando o poniendo en distintas redes sociales, pueden usar el hashtag StayHome y también el hashtag LibertadoresEnCasa. Vamos a tener hoy el partido de Racing Club contra Club Alianza Lima de Perú. ¿Cómo están viviendo principalmente la cuarentena, el estar encerrados en casa hace ya bastantes días y este gran evento que se viene ahora? Pues yo, por sí, mi dale, parte, dale. Bueno, vos sabés que nosotros los creadores de contenido nos pega poco en realidad porque ya habitualmente nuestro trabajo está en nuestras casas, así que jugamos también porque aparte jugamos clubes pro. Jugamos FIFA, hacemos contenido de FIFA por supuesto, y todo es a través de redes, a través de nuestras casas, así que por ahora viene como medio normal. El tema, bueno, pasa por estirar las piernas, ¿no? Por suerte tengo una cinta que de vez en cuando uso, pero me gustaría usarla más. Por mi parte, Caro, te digo que igual, tratando de pasar la cuarentena lo mejor posible, haciendo una muy buena cantidad de transmisiones de lo que va de este día, que es el día 23 en Argentina de cuarentena. Obviamente que no en todos lados es igual la situación y que obviamente de nuestra parte lo único que queda es hacer es acompañar y brindar la mejor compañía posible, porque es lo que podemos hacer con cosas como estas, obviamente, y el agradecimiento a la Libertadores, a Conmebol y por supuesto a eSports por estar atrás de este evento. Veremos de qué manera se desarrolla. Obviamente que no es lo mismo para los jugadores que, bueno, Peyton, vos también. Con los pies lo hacen bien, habrá que ver cómo se desenvuelven con las manos el jugador de Racing y el jugador de Alianza Lima. Totalmente, pero cómodos de su casa, ¿no? Porque no tienen hinchada, no tienen quien los chifle, quien los alienten, así que veremos a ver cómo se comportan. A mí me parece que igual en estos días de cuarentena que fueron para todos, jugadores de fútbol, personas que trabajan en una oficina, todos lo vimos de la misma manera, así que yo creo que tal vez los jugadores, extrañando un poco el fútbol, la cancha, el olor a pasto, se pusieron a jugar al FIFA y ahí estuvieron entrenando seguramente y ahora aparecieron este tipo de enfrentamientos. Le contamos a la gente que va a haber muchísimos de estos partidos a lo largo de los días. Para enterarse de ellos tienen que seguir a la Copa Libertadores en Instagram, en Twitter, @Libertadores, pueden encontrar todo. Y bueno, siguiendo también el hashtag StayHome y Libertadores en Casa, van a estar enterándose de todas las novedades, los cruces, porque sabemos que la Copa Libertadores por el momento estaría pausada en el fútbol tradicional, pero en el FIFA recién empieza. Chicos, ¿ya tienen una idea de con qué estilo de juego podemos llegar a encontrarnos? No sé si los quiero presionar, a ver si se animan a tirar algún tipo de resultado, no. Pero ¿qué se imaginan que pueden llegar a ver? Sí, mira, para mí va a ser es una completa sorpresa, ¿no? Porque no los conocemos, no sabemos. Tuvimos una experiencia previa con jugadores profesionales jugando torneos y esa. La verdad es que se puede ver cualquier cosa, porque viste, hay que ver si es el mismo jugador, el mismo estilo que están dentro de cancha y después cuando lleva a la consola, ¿no? Su juego, hay que ver si es un rústico, después le gusta tirar skill,
Hemos visto al jugador de Independiente Blanco que le encanta hacer skills. Yo, por mi parte, antes de pasarle a Juanma, me gustaría que usen el hashtag Libertadores en Casa para tirar el resultado global. Así lo podemos ir diciendo durante la transmisión. Sí, vamos a hacer bien. Dos partidos, ¿no? Un ida y vuelta. Así que, bueno, me gustaría que usen ese hashtag para, bueno, ver a ver qué resultado se da hoy. Yo te digo que más allá de que no haya presión o haya no haya tribuna, no haya cánticos, silbidos del otro lado, como mínimo el hecho de estar representando a tu equipo, porque en Racing hay cerca de 30 profesionales en el plantel, en Alianza Lima lo mismo, y que estés vos representando a tu club en este partido de desafío, como mínimo la presión de los compañeros tiene que existir, es decir, dale, no nos dejes mal parado, Walter. Sí. Aldair, por favor, te pedimos que estés a la altura. O la familia, que es por claro. Ahí está atrás en un sillón, ahí acompañando, ¿no? Tirando guirnada, papelito, todo. Ni quiero imaginar, además, si tienen algún familiar o alguien que les cuenta en el momento todos los comentarios de la transmisión, porque la gente lo puede ver en Twitch, lo puede ver en YouTube, lo puede ver en Facebook, está toda la gente ahí prendida, y obviamente no van a tener ningún reparo en decir lo que quieran decir sin ningún tipo de filtro. Imagínate que los hinchas no lo tienen en la cancha, menos lo van a tener hoy en redes sociales. Pero también van a estar ahí alentando a ambos jugadores. Me parece, ¿no? Quiero ver a todos los hinchas de Racing y a todos los hinchas de Alianza de Lima ahí alentando, tirando alguna canción de cancha virtual, lo que se les ocurra. Bueno, mientras tanto esperamos por el partido que va a arrancar en apenas unos minutos. Bien mencionaba Patán recién, a doble partido será esto, ida y vuelta. Y obvio, tenemos una expectativa interesante principalmente porque Walter Montoya, veremos cómo se desenvuelve ante Aldair Fuentes, el jugador de Alianza Lima. Interesante, por supuesto, la movida y la difusión que pueda existir por parte de los clubes para esto, obviamente, porque en épocas de cuarentena y en épocas de cero competencia, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, a los clubes también les viene muy bien poder mostrarse de este estilo, y quizás, ¿quién te dice? El día de mañana poder llevar esto a una escala mucho más grande. Hoy, con un desafío, cada uno de sus casas, obviamente, llevando el mensaje de Stay Home y Libertadores en Casa. Por tu parte, Carolo, ¿qué te podés llegar a imaginar para esta situación? Y bueno, quienes me siguen y me conocen sabrán que yo soy de Independiente, entonces van a creer que tengo algún tipo de favoritismo, que tengo la camiseta de Alianza Lima abajo de esta remera negra, pero no. Yo acá hincho por el fútbol, hincho por este tipo de eventos que por suerte podemos realizar. Por suerte todo esto está pasando en un contexto donde la comunicación e internet da para todo. Y quién se hubiese imaginado que cada uno y cada una desde su casa íbamos a estar ahora viviendo un evento de este calibre que está armando Conmebol Libertadores junto a eSports. Espero obviamente ver muchos goles, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Me encantaría que sea un partido que esté trabado ahí en el medio campo, pero que haya mucho contraataque. Me gustaría ver un juego rústico, mucha falta, que se picantee un toque para hacer un poco más lindo todo el espectáculo. Y bueno, seguramente dentro de muy poquito esté arrancando este partido. Recordamos a la gente que puede seguirnos a la Copa Libertadores en @libertadores, tanto en Twitter como en Instagram. A mí me pueden seguir en @carolo_en Instagram. A ustedes, chicos. A mí en PatanRex, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, todo. Sí, como dice Juanma, el nombre aquí abajo, es Juanma Viera, para buscarlo en todos lados, pero obviamente que lo importante será el partido que veamos ahora. Particularmente, no hemos visto en otras ocasiones a Walter Montoya y a Darío Fuentes jugar al FIFA. Espero que obviamente esté a la altura de la circunstancia nuestra compañía. Sabemos que ellos, si están acá, quiere decir que la idea la tienen y probablemente pasen muchos días de su cuarentena despuntando un poquito el vicio, jugando Division Rival, jugando algún draft, jugando por supuesto Fuchampion, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no Clubes Pro en el 11 contra 11? En todas las modalidades del FIFA y obviamente, ¿quién te dice? Jugando con Racing, con Alianza Lima en la Copa Libertadores. Y para decirle a la gente, y para decirle a la gente también, este no va a ser el primero ni el único, ¿no? O sea, es decir, es el primero, pero no va a ser el único, porque mañana vamos a tener otro partido, van a venir más desafíos de Copa Libertadores, así que bueno, que estén atentos. Y aparte, un dato más de color que por ahí la gente no lo sabe, es que
hoy vamos a tener un estadio nuevo, ¿no? Que se ha agregado ahora con esto, claro, de la Copa Libertadores en el ingreso de FIFA. Va a estar el cilindro, ¿eh? Así que Racing va a jugar local, lindo, en su estadio. Va a jugar en casa, claro. Con sus camisetas, con los scans de los jugadores, con sus caras, con todo. Así que va a estar muy lindo para que lo puedan ver desde su casa, ¿no? Respetando, por supuesto, esta cuarentena y, ¿no? Y transmitir a toda la gente de que se quede en casa, ¿eh? Nos cuidamos entre todos. Obviamente, hay que quedarse en casa y, como vos decías, el jugador de Racing, Walter Montoya, no solamente va a estar jugando en casa, en su casa, sino que además va a estar jugando en el cilindro. Me parece que juega local por partida doble en este caso. Exactamente, está muy lindo el cilindro, la verdad. Tanto el cilindro como el Libertadores de América, niveles de detalle excepcionales. Parece de verdad que estás viendo un partido por televisión. Aparte, obviamente, con lo que generan los escaneos de los jugadores, que quedan calcados totalmente. Uno mira a Licha López, a Montoya, a Neri Domínguez, a Arias, bueno, jugadores obviamente de Racing, que están calcados en el juego. Y del otro lado, Altair Fuerte, que dice, bueno, muchachos, el estadio va a llegar dentro de poco, el escaneo va a llegar dentro de poco para Alianza Lima. Hoy vengo con mis armas acá a plantarme y a decir, bueno, esto es un desafío, pero me imagino, Peyton, que después cuando arranca el partido, amistoso cero. No, amistoso cero, yo creo que aparte, por cómo son ellos, son jugadores profesionales, saben manejar los nervios, la presión, y salen obviamente a ganar como lo hacen con sus equipos. Yo creo que eso también se traslada a la consola, eso indefectiblemente lo va a hacer. Sí, no olvidemos que el día de mañana, cuando todo vuelva a la normalidad, esperamos que sea muy pronto, estos jugadores se van a cruzar con sus equipos en la cancha. Y ahí va a haber una historia ya desde antes. Que no se escape que cuando se saludan, alguna cosa así, le digan, yo te gané en el FIFA 20, allá cuando eran tiempos de cuarentena. O sea, esto empieza a marcar también una historia paralela a lo que es la Copa Libertadores que nosotros ya veníamos conociendo. Imagino también que del otro lado hay muchos espectadores que tal vez no nos conocen. Nosotros somos creadores de contenido de alrededor de FIFA 20. Tenemos a Juanma, que es relator. Tenemos a Peyton, que es creador de contenido, comentarista, lo mismo por mi lado. Ustedes, en este caso de la cuarentena, ¿cómo te preparás, por ejemplo, vos, Juanma, ahora para relatar un partido? Imagino que estarás cuidando la voz, estás relatando todos los días. ¿Cómo se vive eso? Y la verdad que sí, uno trata de acomodarse todo el tiempo, de ir midiendo también lo que uno da y lo que no, y tratar de estar siempre al 100%, para que después cuando llegan ocasiones como estas, que obviamente son especiales, uno pueda rendir al máximo. Por suerte la cuarentena, cuando uno dice por suerte, es entre comillas, nos ha tocado trabajar muchísimo más de nuestras casas, y eso incrementa la posibilidad de transmisiones, de partidos y de microeventos, como se puedan generar acá, de la mano de la Conmebol Libertadores. Pero hay que estar siempre al 100%, y a veces se complica. Pero bueno, le pasará también a los jugadores cuando tienen partidos de fútbol, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, en algún momento la fatiga está. Pero si la manejás, la cuarentena por ahora, en 23 días acá en Argentina, la venimos llevando de taquito. ¿Y la voz cómo la cuida, relator? ¿Con tecito con miel? ¿Cómo viene? Bastante té con miel, cuidando, tratando de tomar mucha agua durante el día. Se complica, bien, pero hay que manejarla. Es difícil. Y por ahí, Patán, vos, bueno, que sos creador de contenido, todo el tiempo estás subiendo videos. Yo te sigo ahí en redes, veo que estás todo el tiempo subiendo actualizaciones de jugadores en Ultimate Team, un montón de cosas. ¿Cómo te manejás? Nos contás brevemente antes de empezar el partido para ir subiendo todo ese contenido, que imagino que ahora la demanda es mucho más grande por parte de tus seguidores. Sí, obviamente hay mucha más gente en internet dando vueltas. Me tocó igual cambiar un poco para hacer contenido de videos para Telemundo, pero bueno, de todas maneras seguimos ahí atado a lo que va sacando EA con los nuevos eventos, con las cartas nuevas, los nuevos CBC, y hacemos los análisis en Instagram y vamos contestando. La gente también va compartiendo sus sobres, sus cartas que va sacando, y bueno, va preguntando a ver si le sirve, si puede mejorar su equipo o no, así que lo respondemos todo por ahí. Buenísimo, bueno, les voy a dar el pie
para que comiencen con su trabajo de relator y comentarista. Se viene el partido entre Racing y Alianza Lima, Walter Montoya contra Aldair Fuentes. Los dejo a ustedes, queridos amigos. Yo soy Carolina Vázquez. Nos vemos cuando termine este primer partido. Seguramente pimponemos un poco sobre lo que acabamos de ver y después pasaremos al partido de vuelta. Los dejo a ustedes. Hasta dentro de un ratito. Dale, gracias, Caro. Estupendo. Entonces, bueno, se viene esta historia que van a jugar Racing y Alianza Lima, ¿eh? Partido que se iba a jugar en los primeros días del mes de abril. Primero, en el Estadio Presidente Perón, el cilindro mágico de Avellaneda, como le gusta decirle a los hinchas de la Academia. Y no estarán Palomo y Kempes, sino que un servidor y Peyton Rex, que obviamente con un partido muy interesante el que se viene en este desafío de quédate en casa. Por supuesto, Libertadores en casa, stay home, Racing contra Alianza Lima. Muy bien, y ahí está, están entrando los equipos, van formando la presentación característica de FIFA. Con un detalle, Alianza Lima va a jugar de local en el estadio de Racing, ¿no? Me parece, sí. Está del lado del local. Pero bueno, ahí estamos viendo los jugadores de Racing. La verdad, expectante por lo que se puede llegar a dar. Ahí están, mirá, los 11. ¿Querés decir los 11? Te los digo yo. Espinosa, Salazar, Rodríguez, Beltrán, Quijada, Gómez, Fuentes, Bayón, Aguiar, Rodríguez y Balboa. Así va a formar con un 5-3-2. ¿Va defensivo? Va defensivo, ¿eh? Está Rocky Balboa adelante, va a pelear ahí. Seguramente habrá que tener una al menos una mirada interesante sobre la postura de Alianza Lima, que jugará contra Racing con la 5-3-2. ¿Y cómo va la Academia de BKCC? Tenemos a Arias en el arco, Pillú, Domínguez, Martínez, Mena Díaz, Montoya, Saracho, Miranda Rojas y Lisandro López. Con un 4-1-4-1. También eso es como... Se van a respetar, me parece, ¿no? Porque de un lado 5 defensores, del otro 4 y 1 adelante, un poquitito no tan defensivo, pero con dos líneas de 4 y 1 en el medio, que da para pensar de que se van a estar respetando por lo menos en este primer partido. Exactamente, Racing y Alianza Lima, dos clubes de la Conmebol Libertadores, integraban el grupo F. Ellos dos habían jugado un partido ya, que se había jugado a puertas cerradas, prácticamente uno de los últimos que se jugó en nuestro país. Y aquí acaba de comenzar esta historia, rápidamente, los primeros movimientos y la expectativa que se genera para ver a Racing y Alianza Lima haciendo los últimos ajustes, pero ya con el partido empezado, el primero de los dos encuentros que vamos a ver, por supuesto, esto que se juega ahí de vuelta, mi estimado amigo Peyton. Sí, ahora bueno, estamos viendo que están teniendo problemas con las configuraciones, algo que siempre suele pasar al principio, están teniendo ahí el instructor, lo tiene que sacar justamente de ese. Ahí está, esconde el instructor, que es la ayuda que tiene para los amateurs, los que se inician, los principiantes, los que empiezan a jugar FIFA. Bueno, está el instructivo para saber cuáles son los botones, ¿no?, en cada situación, y eso está muy bueno para la gente que recién comienza. Exactamente, y Montoya que domina el pelota con Montoya, tocó para atrás para Chelo Díaz, abre campo por la izquierda, va Miranda, jugó por el costado zurdo, más abierto todavía para Eugenio Mena, pase largo para Rojas, va a desbordar el centro, Chelo de Rojas, enganchó para atrás, la va a poner al área, recuperación, le quedó a Rojas nuevamente, jugó para Miranda, se mete al medio el Lolo, no llegaba Alicia López, la sacan desde el fondo, va a responder Bayón, el exjugador del fútbol argentino que ahora... Se defiende en Alianza Lima por la derecha, la intercepción era buena. El contragolpe para Martínez, la posibilidad nuevamente para la Academia, que en 6 minutos empata 0-0. Sí, recién se están empezando a conocer, el primer avance ha sido de Racing y el contragolpe es de Alianza Lima. ¡Ay, quedó por la mitad! Casi, Rodríguez escapaba solito y solo. Habrá que observar, por supuesto, porque Racing, con esta postura de ir un poquito más adelante y de contragolpe a Alianza Lima, puede encontrarse con estos espacios que recién estaba finamente en offside. Quedó mal parado en ese desarrollo de juego Racing, quedó con tres defensores y quedó casi mano a mano, ¿no? Uno versus uno de cada lado con los dos delanteros. Y recordémosle a la gente que están jugando con sus equipos, que lo están haciendo con medias iguales, ¿no? Medias 85 para todos iguales, para que no haya diferencia entre los equipos. Exactamente, por la izquierda va Gómez, avanza Alianza Lima, minuto 11 de este partido, Libertadores en casa, stay home, y aquí estamos
la pantalla de la Conmebol Libertadores, el pelotazo que va a salir desde el fondo, la salida para la Academia, Díaz con el balón, jugó por la banda zurda, el Lolo Miranda que avanza, qué buen enganche pasó, mitad de campo de juego, jugó para Licha López, va Lisandro, rebota para Miranda, engancha al Lolo, se la va a llevar el defensor nomás, la pelota para el conjunto de Alianza Lima. Apenas 13 minutos, casi 14 del primer tiempo. La historia está 0-0. Y atacan los peruanos por la banda derecha. Viene Salazar. Juega el medio para Rodríguez. Puede ser Rodríguez. Le pegó. Tiene el tú para acá. Rodríguez le va a pegar al arco. No le pega nunca. Retrocede. Jugó por el medio. El rebote la sacan desde el fondo. Se acaba de salvar la Academia. Milagro en el área de Racing. Importantísima la defensa, ¿no? Alianza Lima se queda atrás. Responde rápido con salidas rápidas. Y ahí estuvo muy cerca de concretar. Y se viene. El primero. Se viene Fuentes, casi. Una buena situación, recupera Rodríguez por la derecha. Enganchó para atrás Rodríguez, jugó para Aguiar. Aguiar con el balón, da la vuelta, abrió para Bayón, le pegó, rebote. La saca desde el fondo. Nuevamente, el balón para el conjunto de Alianza Lima. Ataca Aguiar, jugó para Rodríguez, engancha y le pega. Este le gusta, Fuentes que no llegaba. Recupera Mena, juega para Lolo Miranda. Por la izquierda sale Rojas. La pasa mal Racing en el comienzo del partido. Sí, mucho mejor Alianza, que con esos cinco defensores mantiene la defensa, pero cuando está en ataque también tiene mucha posesión y muchos jugadores en ataque. Y viene el Chelo Díaz, la pide Lisandro, el Chelo para atrás, la dejó para el Lolo, le va a pegar el Lolo, la sacan desde el fondo. Nuevamente, la recuperación para Alianza Lima, que de contragolpe puede lastimar, ha tenido las chances más claras de este partido, que apenas en 22 minutos se ha empatado 0-0. Bayón por el costado, avanza Bayón, la pone larga, recupera Domínguez, tocó para atrás la partida, recupera Rodríguez, se mete al área, le gana muy bien la posición Mena, que sale por abajo. Partido con bastantes imprecisiones y con desatenciones en el fondo de Racing que sorprenden por momentos. Sí, no, le está costando un poquito a Racing tomar la iniciativa. Creo que tiene menos posición, pero tiene algunos enganches. ¡Lisandro! Este. Casi, probó desde lejos Lisandro, el jugador de Racing, que es Walter Montoya, que por ahora empata 0-0 con el Alianza Lima de Aldair Fuentes, que ataca por la mitad de la cancha con Balboa. Este juega bien por la derecha Bayón, la partida con Mena. La recuperación y el contragolpe. Y a correr se ha dicho, porque va el Chelo Díaz por el medio Lisandro. No llegaba el pase. Beltrán que cortó. Bayón que aparece. Y a continuación Rodríguez se viene por la derecha. Rodríguez va al pelado. Rodríguez contra el mundo. Le ganó bien la posición Martínez. El pase para el medio. Le quedó para Mena. A continuación el Lolo Miranda. Sale la Academia, Paitán. 30 minutos. Se bloqueó un poquitito el partido en el medio. Se están estudiando. Está tomando más confianza el jugador de Racing. Y ojo con esta. Defiende muy bien a Alianza Lima. Pudo haber llegado el primer gol del partido. Buenas apariciones de Racing por ahora. Por momentos mejora Lolo Miranda la perdía. Con Rodríguez que sale por abajo. Al medio para Fuentes. Se viene Alianza Lima con Aguiar. Por el medio iba Bayón. También la pedía Bayón, algo así. Se escapa Bayón por el costado. Recuperación del defensor. Le quedó a Balboa. Va al delantero. Engancha Balboa por atrás. La pidió para Aguiar. Se mete la vía. Aguiar le pegó al arco. ¡Gol de Alianza Lima! Celebra Aldair Fuentes. Y la historia ahora. Gana 1-0 la Alianza del Perú. Impresionante cómo apareció solo mal la defensa de Racing. Y como dicen los cracks que juegan, los pro de FIFA 20, hay que definir al primer palo. Porque el arquero en el primer palo la deja pasar. Básicamente no está bien visto el remate al segundo. Y Alianza Lima se pone 1-0 en este primer partido. Recordemos que hay segunda vuelta, minuto 34. Falta mucho. Falta un montón todavía. No hay que sacar conclusiones, ni mucho menos. Pero rápidamente Aldair Fuentes tomó la iniciativa. Gana por 1-0. Y sacaba una mínima diferencia ante el Racing de Walter Montoya, que va justamente por la derecha. Montoya con Montoya. Inserta el meme de Spider-Man y ataca la Academia con el Chelo Díaz. Jugó para el medio. Lisandro la dejó pasar. La abrió para Walter. Va Montoya por la derecha. Viene para atrás Montoya. Contra uno, contra dos. Retrocede para Pichut. Iban por el medio. El Chelo Díaz dejó la pelota por la mitad de la cancha. El rebote de vuelta para el Chelo. Dejó para Lisandro. Le va a pegar. Lisandro filtró para Saracho. ¡Está! Y la sacan desde el fondo. Se vuelve a salvar ahora el conjunto de Perú. Lo tiene a maltrar Racing y Guapillot. Porque quiere empatar la Academia. Porque quiere empatarlo Racing. Por el medio va Saracho. Enganchó para atrás. Saracho contra uno. Saracho contra dos. La recuperación. Y por la izquierda. La salida es para Alianza Lima. El contragolpe puede lastimar. Pero Racing presiona muy bien. Valchero Díaz. Dejó para Saracho. Se mete al área. Saracho no le pudo pegar. Sale el arquero. Sale Aldair Fuentes de Alianza Lima. Que gana 1-0. Minuto 40. Opa. Racing, el arquero, qué necesidad de salir apurado ahí, 1-0, reaccionó Racing después de ese gol, diciendo, le hirieron el orgullo, y salió en busca, tuvo un remate que Walter, pensó de que podía haber sido mejor, pero el arquero Espinosa atajó muy bien,
y veremos a ver cómo reacciona Racing, que se lo ve con más actitud después de encajar el gol, ¿no? Y la historia sigue 1-0, pero van a Academia porque lo quieren empatar, ¿eh? Falta un minuto para que termine la primera mitad en la pantalla de la Conmebol Libertadores. Libertadores en casa, stay home. Juegan Alianza Lima y el Racing Club de Avellaneda, que ataca por la derecha con Saracho. Y va a pasar Montoya. Jugó para Lisandro. Sí, con Lisandro. Le enganchó el defensor. Le quedó al delantero. Se viene el histórico. Ahora sí, qué buen taco para Montoya. Se mete al área. Montoya para atrás. Buscó la falta. No la consigue. Se va a terminar la primera mitad. Gana Alianza Lima por 1-0. Por ahora Aldair Fuentes le gana a Walter Montoya por un gol de diferencia. Y así lo comenta y lo analiza el señor Paitán Rex. Bueno, ahora ya sabemos más o menos cómo juegan. Alianza Lima había empezado un poco defensivo, pero no estuvo mal esa formación porque tenía defensa para contrarrestar los ataques de Racing. Tardó Walter en acomodarse en el partido, de meterse, de concentrarse. Lo hizo justamente después del gol de Alianza, ¿no? Que lo despertó un poquitito, ¿no? Y fue en busca de ese gol, de ese empate. Tuvo una chance en la cual la desperdició y que estuvo muy bien el arquero de Alianza Lima. Y ahora estamos viendo los cambios. Va a mantener Aldair el 5-3-2. Vamos a ver que se viene un 4-4-2 en Racing. Mantiene a Licha, Saracho, Díaz en el medio. Montoya sigue por banda derecha. Zitanich entra. Hay cambios ahí. Sí. Acá se mantiene la línea de 5 igual, ¿eh? En la Alianza. Sí, se mantiene la línea de 5 y eso me parece que ha estado muy bien desde el inicio. Le ha quedado bien pintada la formación. Y es que claro, hay que plantear los partidos de forma inteligente. Entró Zitanich por Lolo Miranda para meter más presencia ofensiva. Y va Rojas, y va la Academia, ya arrancó la segunda mitad. En la pantalla de la Conmebol Libertadores vivos. Por ahora, como en la primera mitad, Alianza Lima, la Alianza Lima de Aldair Fuentes le está ganando por 1-0 al Racing Club de Avellaneda, que maneja Walter Montoya. En la mitad de la cancha salía Martínez, el defensor tocó para Nelly Domínguez, va a ser filtrado para Chelo Díaz, el balón corto, va para perder, y se viene Balboa para el nocaut. Se lo perdió Balboa, no te puedo creer, estuvo cerca del segundo de Alianza Lima. Qué regalito, y no estamos en diciembre para la Navidad, ¿eh? Terrible. Yo creo que hubo una equivocación, se fue demasiado contra el defensor en vez de irse más derechito, no lo pudo enderezar el jugador para, bueno, ubicarlo para su pierna más hábil y rematar hacia el arco, que estaba encima del arquero prácticamente, era gol, va de vuelta, se va esta. Va de vuelta. Casi. Si digo, si Balboa es boxeador, cuando lo tenés contra la cuerda tenés que noquearlo. No podés regalarla así. Mira, si para así por el empate, Zitanich, no le pudo pegar rebote, Zitanich contra. No te puedo creer, se lo pegó en la línea. No te puedo creer, en la línea, el defensor, impresionante. Milagro, el área de Alianza Lima que va de contragolpe. Y se viene Rodríguez. Corte de Martínez. ¿Cómo está este partido de vertiginoso, eh? Parece la final de la Copa Libertadores. Espectacular el partido, ida y vuelta. ¿Cómo la sacó? Estuvo muy bien el cambio. Zitanich casi lo tiene. Y ojo con este. Que viene a guiar para liquidarlo. Sí, y no, no te puedo creer. No le pegó nunca. ¿Qué le pasó? Lo que le pegó fue el defensor, me parece, después ahí. Le dio una burra. Ojo que se viene. Ah, no, pero es un ida y vuelta terrible este partido. Parece partido de patio de colegio, ¿eh? Mitad de cancha, se la olvidaron. Jugó Montoya para Pichud, viene el centro, no, enganchó para atrás. Centro de Iván Corner, tiró de esquina. Es salvada. No vi exactamente qué defensor fue, pero lo sacó en la línea tranquilamente. Ojo el centro del Chelo Díaz, primer palo de cabeza. No llegó para darle Lisandro. Ay, 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 qué bien la habían bajado. Pero el segundo palo no llegó nadie. Pelota parada, estuvo bien trabajada en este caso. Señor, tenemos, a ver, el partido podemos decir, está para el empate de Racing, sí. Está para aumentar en un gol Alianza, sí, también. Sí. Está para todo y va a ser azar. Centro de Racing, gol, centro atrás, el rebote para Bayón, le va a pegar al arco. Tanto el arquero, salvo Arias. No lo puede creer. El segundo gol de Alianza le va a pegar Fuentes. Mirá la cara de Aldair que se lamenta, que dice, claro, ¿cómo voy a perdonarlo a Montoya? Toda preparada. Me parece que no le salió como quería. La recupera Lisandro, la jugó para Saracho y se viene contra golpe. Y va Racing, Rojas, le pasa a Zidanich. Se viene Rojas por la mitad de la cancha. Avanza Rojas, levanta la cabeza, va a buscar a Lisandro. Igual histórico, y sale para Zidanich. Se acaba por el empate, tiene que ser gol. ¿Lo que hiciste, Zidanich?
¿Por qué la quiso? Bueno, está bien, la quiso picar, pero me parece que también podría haber tirado con tiro a colocar sobre un costado y se viene la respuesta, no nos dejan. Aguanta, corta, copa Rodríguez por el medio, Balboa. Gol, 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 gol. Alianza Lima, nocaute Balboa, pidan la toalla porque el segundo ha llegado, gana Alianza 2-0 y lo hizo Rocky Balboa. Terrible, ¿cómo pasamos de una situación en donde Racing podía haber empatado a prácticamente el 2-0, ¿no? De un pase al medio, como quien diría, esto entre amigos no se hace, pero acá hay que ganar. Y acá el pase al medio se hace, ¿no? Y bueno, ahí está la diferencia, 2-0, pero... Esto es como decías vos, entre dos boxeadores se están dando piña todo el tiempo y a ver quién hace el knockout primero. Sí, sí, pero te digo que ahora hace gol Balboa, pero anteriormente se había perdido dos o tres oportunidades al Aldair Fuentes, que tenía también para liquidarlo, y claro, uno no lo hace, otro lo, no tampoco, en algún momento tenía que llegar el gol, pero Racing va por el descuento, ¿eh? Falta un partido todavía. Zidanić, borde en la área, jugó para Lisandro, engancha a Lisandro, se mete al medio, le va a pegar al arco Lisandro, sí, centro atrás de Lisandro, rebote Lisandro para Montoya, gol, gol de Racing, lo hizo Montoya, y se hace meme de Spider-Man, ahora Montoya con Montoya, y descuento a la academia. Ahí está, no, pero es increíble. Esto está para un 6-6 de un partido de tenis, más o menos, de los goles que puede llegar a recibir. La jugada de Lecho López por banda que llegó casi hasta manos del arquero, rebote y el pase hacia atrás y Montoya define al segundo palo. Impresionante partido tenemos acá. La verdad, la gente no se puede quejar. Si alguien iba a adivinar el resultado o pensaba que iba a ser así, yo no me imaginaba que este partido iba a ser tan de ida y vuelta. No. Fíjate con las ganas que lo gritó Montoya, que dijo, al fin, viejo, al fin se abre el arco. ¿Viste la reacción de Walter cuando hizo el gol con su propio jugador? Lo cual incluso es hasta más atractivo. ¿Qué sentirá el jugador haciendo, viéndose ahí en el juego, haciendo un gol? ¿Se buscará ahí? Bien, Walter, bien, Walter. Sí, bien, bien yo, bien yo. Se golpea el pecho. Claro. Bueno, va por el empate. Zidanić, Zidanić para empatarlo. Sí, 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 no. ¿Puedo creer por qué Zidanić? ¿Por qué otra vez la quiso picar? ¿Por qué? ¿Por qué no hizo un... Bueno, podría haber hecho un ball roll ahí y sacarse el arquero de encima, tirar al primer palo también. Y va. Está cerca Racing. Está cerca Racing. Igual Lecha López, centro, para Zidanić. No llegó. Pero te digo igualmente, Paitán, de acá es muy fácil, ¿eh? En ese momento hay que estar y definir. Es un segundo que tenés que pensar y ves lo que mejor te queda. Le va a pegar el Chelo Díaz. Se acerca Lisandro, balón para él. Lisandro con el centro, la pone Lisandro, segundo palo, cabezazo para sacarla, se cayó Saracho. La contra se da para Alianza Lima y el balón va por el medio. Rodríguez para contragolpe, jugó para Balboa y son dos los que atacan y dos los que defienden. Se suma uno más. Bien, Martínez retrocediendo atrás con Arias, últimos 12 minutos. Y estaba manteniendo la posesión Racing, mejor Racing. Yo quisiera, tuvo Alianza dos, bueno, obviamente tuvo el gol y tuvo algunas situaciones más, pero me parece que Racing dominó como un poquitito más las acciones en el segundo tiempo. Y por la izquierda va Zidanić buscando la igualdad. Centro atrás y gol. Centro atrás de Zidanić. Nunca la pudo poner. Se le terminó la cancha a Darío. La salida por el fondo para Alianza Lima. 81 minutos. Habrá un gol más en este encuentro. En el de ida, ¿eh? Porque falta todavía 90 minutos más. Todo puede ser, todo puede ser. Ojo con los errores en la salida. Va ganando 2-1. No hay necesidad de equivocarse, de regalar un gol. Pero todo puede pasar. Y ojo con esta. Y por la derecha viene Lisandro, va enganchando a Lisandro y se va a meter al área. Lisandro, centro atrás, jugó para Montoya, la pone al medio, le ganan la posición. Y el contragolpe es para Bayón. Y se viene Fuentes en el centro del campo. Contragolpe, igual Daír enganchó para el medio, la puso mal. Recupera Mena, dejó para Rojas, va a jugar para Lisandro. Primero Montoya, la pide por el medio Lisandro. Por el medio Lisandro, por el medio Lisandro, va Montoya, se mete al área, enganchó para atrás, le gana bien. La posición del defensor Quijada, jugó para Gómez. 85, casi 86 minutos, se termina el encuentro de ida. Está ganando Alianza Lima por 2-1. Iba por más y se viene Balboa. Enganchó para atrás Balboa. La pide Aguiar. Se va a escapar Aguiar para liquidarlo. Aguiar enganchó para atrás Aguiar. Pegale Aguiar. Atacó la tierra. Rebote. Rodríguez que no llega. Y la sacaba Mena. Como podía el defensor de la academia. Se acaba de salvar Racing, que tiene una vida más. Impecable esa barrida que permitió que rematara mal. No le quedara bien ese remate cómodo. Hubo otro. Oh, se puso picante. Ojo. Qué burro de Salazar. Amarilla como mínimo. Pero claro. No, no. 9 hay que pegar y hay que... Sí, sí. Amarilla, sí señor. ¿Sí? Enojado el árbitro.
19 no se puede pegar así, señor. Señor Salazar. El tiro libre que va a llegar por el costado izquierdo. Lo molestaron al Aldair. Linda murra le dio. Y por el costado zurdo irá Rojas. Y ojo con esta situación, ¿eh? Ojo a la pelota parada. A lo que puede haber hablado Becasese con Montoya. Balón para él. Montoya con la pol. No, no le pudo pegar nunca a Montoya. Se la robaron muy bien y se viene contra golpe. Y agarrate porque mira Liguez, aquí lo quiere liquidar. 2-1 el partido. Iba Rodríguez por la derecha. Enganchó para atrás, la puso larga para Salazar. Se baja para Salazar. Por el medio Salazar muy bien. Jugó la pelota para Fuentes. Le pasa a Balboa. Le pasa a Balboa. Balón para él. Se mete al área Balboa. Enganche, le pega a Balboa. Le va a pegar Balboa al arco. Rebote. Le quedó Balboa otra vez. De cabeza la sacaron. Se va a terminar el partido. Se va a terminar los primeros 90 minutos. Una vida más para la academia. Morela que se termina, Lisandro. Morela que termina, Lisandro, final de los primeros 90 minutos, ganó Alianza Lima por 2-1. Impresionante este partido que tenemos, la verdad, ida y vuelta, podría haber sido de más goles, podría haber sido de más goles. Imagino que sí, podría haber sido de más goles tranquilamente, seguro veremos las mejores jugadas del partido. Mira el Baguiar, tres ocasiones, un gol de él, otro de Balboa, y cuando parecía que en un momento era más para Alianza, llegó menos mal. Rápidamente el descuento de Racing que lo pone todavía en partido pensando en la vuelta, Fran. Sí, no, yo no me quiero imaginar lo que va a ser la vuelta, porque Racing está obligado a salir a buscar, va a salir con más ataque, con más presión. Las chances las tuvo, las puede crear. El Licho López ha hecho un muy buen partido. El cambio de Zitanich también mejoró mucho, pero no estuvo fino en la definición, porque tuvo un mano a mano que se la entregó al arquero cuando se la quiso tirar por arriba. Mientras vemos los goles, el primer gol de Alianza. Y después en otra se la sacaron de la línea también con un remate flojo en la que el defensor pudo llegar, sacarla antes de que obviamente pase la línea y rechazarla. Pero también Alianza Lima tuvo en respuesta del gol de Racing ese segundo gol, ¿no? Bueno, la defensa de Racing bastante arriba. Sí. Permitió que los delanteros de Alianza Lima lleguen más rápido, lleguen solos. Y no, pase también ese gol, que fue pase al medio, que lo habíamos dicho antes, entre amigos, no sucede, porque se puede haber susceptibilidades ahí, ¿no? Claro, claro. La defensa arriba de Racing estuvo, creo que en todo el partido, porque los dos goles fueron con pases filtrados y escapadas como esas que vemos ahí, que la terminó empujando en la línea, pero el pase llegó prácticamente de la mitad de la cancha para la asistencia previa al gol. Y después, menos mal que llega esa escapada de Lisandro, que terminó prácticamente, míralo, al lado del arquero. Exactamente, y el pase atrás para que Montoya concrete, ¿no? Con un remate al segundo palo, el arquero nada que hacer. Y bueno, deja abierto el resultado para el segundo partido. Va a venir con todo Racing, me parece. Sí, claro. Imagino que vendrá con todo. Y pensando ya en la vuelta, habrá que ver de qué manera se desarrolla. Me parece que los primeros 90 minutos estuvieron bastante bien, Caro. Acá aparezco yo, claramente. Estuve enganchadísima con el partido, un partido digno de Copa Libertadores, en este caso virtual, entre dos jugadorazos. Para mí, el gol de Montoya con Montoya debería valer doble. Eso es una regla que no está incluida en el reglamento de esta competencia. Pero para mí habría que empezar a poner un bonus track de que si el jugador marca con su propio jugador, tiene que valer doble, porque es muy curioso y muy graciosa la secuencia de Walter Montoya metiendo el gol y yendo a festejarlo a la cámara, y además viendo la imagen del mismo festejando en vivo en ese momento. A mí me pareció muy divertido, fue un partidazo. Creo que Alianza Lima lo ganó bien, y ahora Racing va a tener que ajustar un poco las cuerdas y ponerse las pilas, porque está arrancando con un gol abajo. El resultado parcial por ahora es de 2-1 para Alianza Lima. Así que bueno, Walter Montoya va a tener un partido complicado. Exactamente. Sí, bueno, imagino que ahora te dejo, digo, para lo que viene, como mínimo, no sé si va a plantear la misma situación en defensa, pero con una línea tan adelantada y perdiendo ya de entrada por un gol, se le puede complicar, Fran. Sí, yo creo que va a apostar por el 4-4-2 que terminó cambiando en el segundo tiempo. En el entretiempo dijo, bueno, necesito cambiar algo ahí. Bueno, sacó ese extra, puso un delantero, lo puso Zitanich, le fue mejor porque generó muchas más chances y más claras, ¿no es cierto?
Y con respecto a la regla, ¿se le va a complicar si no llega a ser delantero? Imagínate que tengamos un jugador que sea arquero. ¿Cómo no? ¿Tendrá que patear tiro libre, penales o algún defensor? Tendremos que tirar córner, ¿no? Sí, y para mí, no sé si Walter de casualidad estará viendo la transmisión antes de arrancar el segundo partido. Hermano, por favor, dejá de picar la pelota, porque estás complicado en eso. Yo entiendo que vos estás de cara al arco solo con el arquero y decís, se la pico y hago un golazo. Pero FIFA 20 puede llegar a ser traicionero, yo no lo recomendaría. Iría por algo un poco capaz, como decías vos, Peyton, que no es entre amigos, pero el pase al medio es mucho más efectivo. Sí, seguramente. Y ahora, bueno, está saliendo la pregunta, como estamos viendo en directo. Hay gente que dice que la vuelta puede ser que Racing gane 3-1, y hay gente que dice que gana Alianza, ya directamente lo da como ganador. Está dividido. Sí, un asunto bastante, bastante parejo. Aparte de lo que decíamos en el partido, en ese momento en el que, ¿qué hago? La pico, defino el primer palo, la toco al medio, busco a colocar al segundo. Es un milisegundo de diferencia que hay entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Y a veces pasa en la cancha, obviamente en el fútbol todos los fines de semana, pero en el FIFA también. Es decir, en esta situación seguramente podría haber hecho otra cosa y mira mejor. Pero claro, en ese momento la cabeza te trabaja a 1500 por hora y se le puede complicar. Más allá de eso, de pequeños errores particulares o errores no forzados que tuvieron cada uno, un espectáculo sumamente atractivo, principalmente en cuanto a la dinámica del encuentro. Sí, la verdad que sí. Sí, decimos lo mismo. Ahí está, sí, estamos totalmente de acuerdo, Peyton. Fue muy divertido, muy entretenido el partido. Mientras ustedes comentaban y relataban, yo chusmeaba también los comentarios en la transmisión, tanto en YouTube como en Twitch, como en Facebook. La gente estaba enloquecida en los comentarios. Apostaba que ganaba Racing, apostaba que ganaba Alianza Lima. Decían, yo juego mejor, yo juego peor. Vi de todo, lo mismo que se vive en la cancha, ahora en los comentarios de cada red social. Le recordamos a la gente que pueden anticipar, pueden poner su predicción con el hashtag StayHome y el hashtag LibertadoresEnCasa y seguir la transmisión, porque ahora se viene el partido de vuelta. Así que, muchachos, nuevamente los dejo con su trabajo. Van a estar comentando y relatando el partido de vuelta entre Walter Montoya de Racing y Adair Fuentes de Alianza Lima. Los dejo a ustedes. Bien, entonces, bueno, con el partido que va a arrancar ya estamos en escena de partido, así que solamente queda repasar nombres, formaciones y lo que se venga de acá en adelante. Sí, bueno, estoy como un poco ansioso. ¿Qué vendrá? ¿Habrá muchos goles? Yo creo que sí. ¿Cómo se dio? Falta un poquito más de efectividad ante esas llegadas. Lo que sabemos de los dos jugadores que van para adelante continuamente. No, o sea, más allá de que Fuentes elija un 5-3-2, es un equipo ofensivo porque ha tenido, ¿no?, chances de gol, de contragolpe, de posición arriba en tres cuartos. Racing no se achicó y puso la presión alta, los defensores a la altura de la mitad de la cancha. Eso también pudo haber sido en parte un poco un error, ¿no? Permitir eso. Quizás la línea podría estar un poquito más atrás para estar más tranquilo. Hubo regalos de un lado y del otro, pero bueno, faltó más efectividad. Yo creo que podría haber sido hasta un 4-3. Lo que sabemos también es que los jugadores no les gusta tirar mucha magia, ¿no? Hay jugadores que los ves y decís, bueno, ya que tengo este jugador, tengamos en cuenta que los de calificación 85 no pueden tirar tantos, pero alguna finta, hay regates de tres estrellas que pueden ser efectivos, por ejemplo, en una de Zitanich que pudo haber tirado un ball roll para sacarse el arquero de encima y definir al primer palo casi con el arco libre si se lo sacaba encima. Sí. Y vemos que Racing vuelve al 4-1-4-1. Sí, quizá una 4-3-3 un tanto forzada, principalmente por las bandas, pero habrá que ver si esto se mantiene así, si hay algunos cambios. Yo me imagino como mínimo partido de 3 goles que ya va a comenzar a partir de este momento. Alianza Lima, el Racing Club de Avellaneda, todo listo, todo preparado en el canal de las Conmebol Libertadores. Vemos, por supuesto, Libertadores en casa, StayHome. Y aquí estamos
junto a Peyton Rex. Con este encuentro está empatado 0-0. El encuentro de vuelta en la ida, el triunfo fue 2-1 para Alianza Lima, que va por la banda derecha con Salazar. Retrocede y juega para Fuentes. Valdair tocó para el medio, le pide a Rodríguez, le ganaba la posición, le quedó a Rodríguez, de vuelta se mete al área, enganchó para atrás Rodríguez, la pide por el medio, la recupera el Chelo Díaz, las contras para Racing, la pelota para Saracho, abre para Montoya y sale la Academia. En la primera situación de partido va Lisandro, engancha a Lisandro, jugó de vuelta Saracho, se la chocó a la pelota, no pudo llegar a dar el pase, se iba solo, erró, fue hacia adelante, podría haber tirado el triángulo y se iba solo el jugador de Licha López. Y por la izquierda viene Rojas avanzando, le gana la posición el defensor. Fuentes que recuperaba, sale Aldair por la mitad de la cancha. Apenas 6 minutos, casi 7 del segundo encuentro. Luego de la ida, que ganó Alianza Lima 2-1, que ataca ahora, recupera el Chelo Díaz en la mitad de la cancha. Jugó para Lolo Miranda, avanza la Academia. Saracho, al medio para Lisandro. Se amasca Lisandro, devuelve para Rojas. Opa. De vuelta Lisandro, se mete al área, puede ser un empate. Lisandro por el medio, está... Racing, el empate de Saracho, el centro al medio vale, pero claro, recontra vale. 2-2 está la serie y lo empató la Academia, de vuelta a Montoya. Bueno, y vimos que bien López anticipándose al defensor, lo pasa, lo deja atrás. Y Saracho apareciendo por el segundo palo, domina. Yo pensé que le iba a pegar de primera, domina y después remata al primer palo. Nada que hacer para la defensa de Alianza Lima. Otro pase al medio. Yo pensé que le iba a pegar en un momento. Es más, le digo, pegale. Porque es el Licha, es goleador. Pero no, optó por una mejor opción que era el pase al segundo palo. Y se pone 1-0 en 10 minutos en este segundo partido. Mejor comienzo de Racing y no podría haber sido mejor también, ¿eh? Pero viste que el Licha del último tiempo es más asistidor que rematador. Juega más tirado atrás, mete un menos egoísta. Claro, menos egoísta, ahí está. No es tanto alma de delantero como tenía en sus viejas épocas, sino que últimamente se la juega más para estar de segunda punta, de acompañar al otro delantero. Y guau, Bayón, se mete al área. ¡Bayón! ¡Gol! Bayón, definió de pierna zurda al palo de la mano contra la de Adriales, que no llegaba. Y ahora Alianza vuelve a pasar al frente. El global por un gol de diferencia lo gana el equipo peruano, Aldair Fuentes. Bueno, una desatención de la defensa de Racing, un hueco que deja el mano a mano, el remate al segundo palo. Nada que hacer para el arquero Arias. Y bueno. ¿Qué partido tenemos? Veníamos hablando de la efectividad, que tenían que ser más efectivos. Dos ataques, uno por parte de Racing, uno por parte de Alianza, y los dos fueron goles. ¿Pero qué pasa? ¿Necesitaban calentar la mano? Y quizás los primeros 90 minutos sirvieron para calentar, y ahora a cara de perro, ¿eh? Pero si esto va a ser así, te digo, dámelo siempre, ¿eh? Porque 1-1, 16 minutos, podemos estirarnos hasta como mínimo una variable de 5 o 6 goles. Va Lisandro, lo portamos por el medio. Sí. Te la estás jugando. Sí, y que sea este ritmo. 5 o 6 goles de mínima. 3-2 tranquilamente. Lo que pedíamos hoy, Peyton. Y viene Racing para el empate. Se viene Miranda. Para el medio Lisandro. Miranda con la pelota, se mete al área, buscó el penal. Casi centro atrás. Lisandro que no llegaba. Qué arriesgada esa barrida, ¿eh? Totalmente, pudo haber estado el penal. Por la banda izquierda, la salida es para Gómez. Por el costado zurdo, la posibilidad para Alianza Lima. Fuentes que tocó para Bayón y estábamos, por supuesto, en la Conmebol Libertadores. Libertadores en casa, es Sagan Play y Alianza Lima que ataca por la banda izquierda. Se viene Bayón, quédate en casa y jugá, claro, con Salazar. Por la derecha viene Salazar, tocó para atrás, le tocó para Balboa. ¡Arias! Monumental la tajada del arquero. Bueno el remate del peruano que buscó el palo de la mano derecha. Llegó el arquero y la pelota corre. Buen avance de Alianza Lima, desarrollando, pase por todos lados, la defensa de Racing que se juntaba en el medio y permitía el avance por banda derecha y después el remate sobre media luna que despeja y tenemos el córner. El tiro de esquina para Quijada por el costado zurdo, lo va a poner al área, al segundo palo, la pelota de cabeza al despeje y se viene la contra y agárrate Catalina porque se viene Racing, avanza por el medio Saracho y avanza la Academia con Mena, le pasa a Lisandro, Mena que traslada y la perdió. Claro, se desorientó Mena cuando pasó la mitad de la cancha. Se le obnubiló la vista. Bayón con la pelota, la jugó para Balboa. De contragolpe va la Alianza. De taco muy bien para Aguiar. Se mete al área, Aguiar le puede pegar, ¿eh? Aguiar que engancha, la pide Balboa por el medio. Pase filtrado, recupera Pichud y sale Racing.
Racing, y buscando, obviamente, ese, está perdiendo en el global, ¿no? Pero Alianza Lima no le da respiro. Y se viene Alianza con Fuete, se mete al área. La perdió Aldair, se viene el contragolpe ahora para Racing, de la mano de Montoya por la derecha, por el amigo Lisandro. Le va a pasar Montoya, tocó para atrás para el Chelo Díaz, la filtró muy bien para Lisandro, va a ganar la posición el delantero. Ah, es cerquita, gana Rodríguez, sale Salazar, sale Alianza Lima de contragolpe, 3 contra 13, quedó mal parado Racing. La jugó filtrado para Rodríguez, se enganchó para atrás, le pasa Balboa, balón para él. Cortaron en la defensa, balón para la academia de Walter Montoya que ataca. Ojo que Fuentes está dejando 3 jugadores ahí arriba que permiten quedar casi mano a mano con los defensas de Racing. Es que con la línea tan adelantada pasan cosas como esta. Pasión para Balboa, no. Opa. Tocó para Salazar. Por el medio Balboa, avanza Salazar. Pide Balboa, Salazar que traslada. Va a poner el centro, segundo palo. Arias con los puños, rebote. Arias le pegó. Arias. Se queda con la pelota y sale Racing, que se vuelve a salvar. Ya había quedado el rebote y pensamos que de volea le salió un poquitito flojo, un poquitito débil al remate, por eso llegó Arias a contener el remate. Y ojo con Arias, ¡uy, qué patadón! Qué lindo amor, esas son las amarillas bien ganadas. Uno dice, cuando le das así al delantero, no hay con qué darle, ¿eh? Amarilla Fuentes, me parece que le gusta pegar un poquitito más, ¿eh? Pues ya es vimos que la patada del primer partido, ahora esta. Ojo, siempre pega con jugadores que no son él. ¿Te diste cuenta? Amonestado Salazar por linda burra. También Quijada, que lo bajó a Saracho. El tiro libre para Racing. ¿Se animará a pegarle de tan lejos? 30 metros. La puso cortita para Lisandro. Borde larga. Lisandro, rebote. Le quedó al Lolo. De cabeza la van a sacar. Le quedó a Nelly Domínguez. Tocó para atrás. Martínez con la pelota. Destacó para Domínguez. De vuelta Martínez. Avanza Racing por el costado izquierdo. Rojas retrocede. La posesión maneja la academia. Cambio de frente. Arriesgado el cambio. Le quedó a Saracho. Montoya para atrás, Díaz, se viene el Chelo, le va a pegar el chileno, jugó para Saracho, puede ser el empate de Saracho, a la mano de Espinosa, un remate débil, le había quedado atrás la pelota. Le quedó exactamente atrás y no pudo sacar el remate fuerte, salió mordido, sin potencia y débil. Lo jugó con el Chelo, enganchó para atrás el chileno, le va a pegar atrás para Roja, le pega al arco, rebote, la saca Salazar, se termina la primera etapa, 41 minutos, casi 42, el partido está 1-1, activa la academia para empatar a la serie. Ay. Se apuró. Es que Alianza con los 5 en el fondo, casi que no te deja hueco para atacar. Saracho para Lisandro, rebota para Rojas, le pega el arco, sí, Rojas, gol. ¡Gol! De Racing. Llegó el empate. Otra vez aparece Rojas. Qué lindo que está el partido. Matías le dio otra residencia a Lisandro. 3-3 está el encuentro. Que por supuesto tiene pinta. Será apasionante hasta el final. Bueno, y vos decías, 5 no dejan espacio y entró por el medio. Media luna, el remate de Rojas, potente al primer palo. Nada que hacer para el arquero y quedan igualadas las acciones entre los dos equipos, entre los dos jugadores. Veremos, y queda para un segundo tiempo. ¿Qué pasará? ¿Se irá animando? ¿Quién será el que tenga la iniciativa? ¿Racing? ¿Será Alianza? Ojo con los saques del medio, ¿eh? Y sí, porque ya termina la primera mitad, estamos por supuesto viendo la serie entre Alianza Lima y Racing. 3 minutos más se van a jugar en el partido que está empatado 3-3. La mitad de la cancha es para Aguiar, Fuentes con la pelota, juego por la banda derecha, se viene Salazar por el costado, retrocede, jugó para atrás, Salazar con la pelota, avanza Aldair, lo marca el Lolo, se va a terminar el primer tiempo, si no se apuran no hay tiempo, Lisandro con el balón, la tocó por la derecha, Montoya se escapa, tocó para atrás de cabeza, se termina la primera etapa después de esta jugada, Lisandro, se durmió. Buena posibilidad, Saracho se mete al área, qué buen corte de Rodríguez, arriesgado, vale y vale mucho. Se terminó el primer tiempo. Lo terminó ahí y dejó un poquitito más del tiempo, me parece. El árbitro se demoró, habrá pasado algo en la mitad. Alguien que se demoró pasó una pelota o algo, porque ahí vemos las acciones. Mirá, posesión para Alianza, más tiros para Racing y mantiene bien ese 4-1-4-1 que lo está poniendo. 2-1 Racing, empata, da vuelta al partido, el resultado global. Y bueno, para mí la actitud está de parte de un poco más de Racing, de ir a buscar el partido, ¿no? Totalmente. Racing tiene que ir a buscarlo, ahora empatando y con la valentía de ir a ganarlo con Lisandro. Por deber área, va Lisandro para ganarlo. Tocó para atrás, el pase no fue bueno. Quijada que la abrió a la izquierda y la presión de Racing, que juega con la línea totalmente ablandado. Todos los de Racing, menos Arias, se equivoca. Parados en campo rival.
y Domínguez con el balón. Y sale Racing con el Lolo. Abrió para Saracho, retrocede Saracho, jugó para Lolo Miranda, levanta la cabeza, va a buscar a Saracho, nuevamente la pide Lisandro, Saracho, tocó para Lisandro, devolución para Saracho, cortó Quijada, sale Alianza Lima, que de contragolpe, te digo, puede lastimar, porque tiene con qué, Balboa, jugó para Rodríguez, la pide Balboa, paró para Fuentes, le pasa Balboa, dejó para Roque, pero Balboa, le pegó de lejos, bueno, Arias, la mandó al tiro de esquina, buena intención, Sí, buena intención, no quiso seguir corriendo. A ver, con esta. Ojo, el rebote. Segundo palo. La sacaron Beltrán. A las manos de Arias. Qué rápido que está de reflejos Arias, Sí, muy bien el arquero. El tema de Alianza Lima es que cuando ataca, sus delanteros empiezan a picar entre líneas. Hacen diagonales. Y eso lo está complicando a Montoya poder marcarlo tranquilamente. Porque si se queda parado, es muy probable que los delanteros pasen corriendo y queden mano a mano. Como esta, mirá. Exactamente, sí, mira otra vez, Balboa, Bayón, atrás para Rodríguez, se escapa Rodríguez, le va a pegar Rodríguez, se enganchó para atrás, la pide Balboa, enganchó a Rodríguez, se mete al área, le pegó Arias, nuevamente el arquero volando, qué bien que está el chileno, la mandó al tiro de esquina, otra posibilidad para Alianza que va a buscarlo, lo quiere ganar también el conjunto peruano. El tiro de esquina para Fuentes, le va a pegar a Aldair, la pone al punto penal, borde del área, Quijada, no hay penal, no hay nada, le pegaron de lejos, el rebote para Beltrán, Arias que sale. Mucho rebote, mucho tiro de afuera, pero ojo con esta que pica el de Racing. Qué buen pase de Pichut, la pone para Montoya, se va a escapar Montoya, falta roja de Quijada. Sí, expulsión Sonsa, ¿no? Por no decir otra cosa. ¡Uy, roja directa! Arafo y Quijada. Ay, 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 ahora te quiero ver, porque no es lo mismo el huequito que te va a dejar el defensor. Fíjate la falta que le hace. No, pero ¿qué pasó ahí? ¿Se tiró antes? ¿Con la mano fue? Es que le dio de atrás, le dio con el dorso del cuerpo. Con el torso, perdón. Le apuró. Le dio de atrás, claro. Le ganaba la posición. Tiro libre para Racing. Le iba a pegar, Vos sabés que le iba a pegar. Tiro libre para la academia. Okay. Iba a Montoya. Montoya. ¿Cómo no le va a pegar con Montoya? ¡Uy, uy, uy! ¡Montoya busca el ángulo! ¡Montoya al arco! Débil, el remate de las manos de Espinosa se iba afuera igualmente. Faltan 30 minutos y esto está que arde. Una masita, como quien diría, ¿no? Pero no todo está perdido para Fuentes, por supuesto, porque quedarse con uno menos no quiere decir que no vayas a tener chances. Obvio que no, mirá cómo va Rodríguez. Balboa con la pelota, le pasó Salazar, por el medio Balboa, Salazar para Rodríguez, no, tocó para Fuentes, le pegó Arias, otra vez el arquero la mandó directamente al costado, Pichut que evita el córner, al medio para Nelly Domínguez y sale la academia, últimos 25 minutos en la pantalla de la Conmebol Libertadores, estamos en múltiples plataformas. Viendo por ahora el empate 3-3 en Eclomal entre Alianza Lima y Racing, y se viene Lisandro, le pasa Montoya, balón para él, Montoya se mete al área, solo contra el mundo, enganchó para atrás, jugó para Saracho, está ganando, se mete gol. Racing que no da vuelta, Saracho apareció con una definición monumental al palo contrario del arquero y ahora la academia que perdía lo da vuelta a ganar Racing por un gol. Qué buena definición ahí con pase en el medio, casi como un penal lo puso al segundo palo y es el segundo gol en el partido, ¿no? El goleador de este encuentro. Racing que lo da vuelta después de esa roja. Me parece que Fuentes perdió la cordura, ¿no? Perdió la concentración, se puso un poquitito más nervioso, no reemplazó tampoco ese hueco que había quedado en la defensa y ahora pone un 4-2-2-2, ¿no? Dejando la roja, el espacio, el hueco sobre la banda de Montoya, que también digo, por ahí vino el gol. Te digo, pondría 5 en el fondo, pero el expulsado como líbero. En todo caso te queda una línea de 4 bis más o menos. Y la podés, 5-2-3. Claro, la podés pilotear. Pero si dejás el lateral vacío, se te va a complicar, a menos que hagas que obviamente el mediocampista por la izquierda vuelva todo el tiempo y ataque poco. Pero como una silla de tres patas, básicamente. Queda un hueco que ahí, si te balanceas para el lado equivocado, te puedes caer. Bueno, eso puede llegar a pasar, aparte sobre el lado donde ataca mucho más justamente Montoya con Montoya, ¿no? Pero se la está buscando, así has decidido, abre las bandas igualmente. Queda muchísimo tiempo igual.
Y va, y Valencia que lo quiere empatar, ¿eh? Juego, juego para el amigo Fuentes, jugó para Zúñiga, Zúñiga se escapó, gol, 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 gol. Alianza Lima, entró Zúñiga, fresquito, ¿eh? El Pelé peruano que empata la historia. Otra vez igualados, Alianza Lima y Racing. Entró como una trompa la flecha negra. Lilla Zúñiga lo empató. Qué pase metió hacia el medio, cómo anticipó y cómo lo encaró el arquero, ¿no? Lo pasó de largo y con el arquero libre empata el global, ¿no? Después de ese gol de Racing que parecía que terminaba el partido, pero era lo que veníamos diciendo. Muchas acciones, tenían que mejorar su efectividad y acá lo están haciendo, han tomado confianza y el partido sigue abierto. Yo te dije que había mucho, pero, más. Mirá, yo creo que puede haber hasta dos goles más. Ya tenemos 5 goles y yo creo también que 2 más tenemos. Se viene Montoya por la derecha y Racing quiere pasar a ganarlo otra vez. Montoya para atrás, se mete la área Montoya en cara a Walter. La pide Pichut, va para Iván, al medio para el Chelo Díaz. El pase para el medio, falta, siga, siga. No, tiro libre. Y ahora, si no le pega ahora, se que van a arrasar, creo. No, le hizo como mínimo. No, tiene una pinta Chandía de sacar tarjeta. El tiro libre para la Academia. Le ha molestado a Rue. No sé si fue falta, me parece que llegó a la pelota antes. Pero Copa Libertadores, tampoco podemos dejar pasar tantos. A Rue ha molestado, tiro libre. Uy, y va a pegar Montoya. Le pegará fuerte. El pero pegale con arma vida. Cerrá los ojos y pegale. Montoya, 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 tiró. Ay, que había en el ángulo. Te digo, pensé que el arquero no llegaba. Aparte, el defensor de la barrera se había ido al palo. Atento. Sí. Sí, sí, pero bueno, el tiro libre de Montoya bastante débil y fácil para el arquero. Los dos fueron bastante fáciles, no han llegado con peligro. Y ojo con esta. Ojo que Barbe, que está fresquito por el medio Zúñiga. Por el medio Zúñiga, tocó para Rodríguez. No le salió bien el pase, la salida para nuevamente para Alianza. Se viene Aguiar, dejó para Rodríguez. Cortó desde el fondo el Chelo Díaz. El control ahora, para la Academia. Abajo. Y agárrate porque vas a la solo. Pasa Lisandro. ¡Oh! De Racing, de Lisandro López, que entró como un pibe, solito y solo lo dejaron, y claro, esta es la mía, dijo Lisandro, y Racing vuelve a ganar a Ostra del Global, la 5-4 para la Academia. Qué buena definición, yo decía, se iba por abajo Montoya y no, hizo un, Saracho siguió por el medio, para mí la figura del partido, siguió, salió un defensor a cortárselo prácticamente, no se lo esquivó directamente, pero cambió la dirección para que López encuentre ese hueco y se vaya mano a mano y ponga a otra vez arriba a Racing. Pero yo no sé si decir si está liquidado o no, porque todo puede pasar en este ataque. Pero claro, todo puede pasar, quedan 9 minutos, 8 en realidad, y va Racing que puede liquidarlo, pero Alianza tiene las chances de empatarlo, claro que sí. Y va Rodríguez, tocó para Zúñiga, le pasa por la derecha a Salazar, se mete al área, Salazar hacia atrás, la puso por el medio Fuentes. A las manos de Arias, se lamenta, claro, mirá si lo hacía con él desde tan lejos, pero puede pasar de todo, quedan 6 minutos. Y ojo. ¡Qué buen pase! Lo liquide acá. Y se va Montoya, y a galopar con Montoya, stick derecho nuevamente, y avanza Montoya, que la tira larga, por el costado, contra el córner, atrás para Pichut, por el medio la pide Saracho, balón para Díaz primero, el Chelo con la pelota de taco para Montoya, le ganaron la posición, Gómez que cortaba, el rebote nuevamente del Chelo, que viene el Chelo Díaz, Montoya con la pelota, atrás para Pichut, las cambió de frente para Lolo Pegale, para Lisandro, está, rebote. Mira, en las manos del arquero lo que se acaba de perder Racing, el compañero le impide el gol. Ahora te digo, Racing va en busca de otro gol y no de asegurar el partido, te digo. No se va al córner, no va a ver de qué color es el banderín. Juega con espacio, si lo puede liquidar, pero la un error. Se viene con dos golpes. Ojo, porque un error te manda al muerto. La jugó para Rodríguez, se escapa solo. Rodríguez para matarlo. Enganchó para atrás. Rodríguez dejó para Zúñiga. Pasó al ataque. No. Zúñiga muy bien. No hay falta, no hay nada. Zúñiga filtró. Ahí al empate. Tapó el arquero. Estaba en offside. Qué chance que tuvo Aldair Fuentes. ¿Por qué no siguió encarando? Porque de última te bajaban y era roja. Exacto. Fue sí, bueno, offside por un milímetro. Yo creo que físico no lo podía frenar solamente con un full.
se frenó pensando que podía venir un compañero y no creo que haya más tiempo. A la última para guiar, la perdió y se va a acabar esta historia. Va a ganar Racing, señoras y señores. ¡Ganó la Academia! ¡Ganó Racing! 5-4 en el global. ¡Qué partido, qué definición! 6 goles en la vuelta. Se cumplieron con los objetivos que pedíamos para el segundo partido. Y celebra Racing, que lo dio vuelta cuando la tenía complicada, ¿eh? Terrible, terrible. Este partido sí estuvo, me parece a mí, en el global, o sea, en el global de este partido, teniendo en cuenta los dos tiempos, que estuvo mucho mejor Racing, la actitud siempre se vio. Le costó desde el primer partido tomar esa, entrar en calor, concentrarse en el partido. Lo hizo muy bien en este segundo, que Alianza encontró menos chances en ataque, las tuvo igualmente con... Me parece, a diferencia del primer partido, con más tiros desde afuera. Pero Saracho estuvo intacto, para mí la figura del partido, con 2 goles, asistencia, y lo manejó mejor, ¿eh? Lo manejó mejor. Podría haber sido un error el empate sobre el final porque se iba muy adelante Racing, pero me parece que estuvo bien el resultado en general. Estuvo bien, me parece que principalmente con lo que pasó en el segundo partido, Racing lo gana bien. La expulsión obviamente que condiciona el desarrollo del encuentro para Aldair Fuentes, que no te digo que lo venía manejando, pero tenía chances para ampliar la diferencia, y después de obviamente esa expulsión le cambia absolutamente todo, más allá de que volvió a estar empatada la serie y finalmente con el gol de Lisandro se definió. Pero bueno, una historia definitivamente sumamente atractiva, y que está claro, no va a ser la última vez que podamos ver partidos de este estilo, porque hoy nos demostraron que dentro del verde césped se manejan bien, pero en el FIFA también, ¿eh? Ojo. Sí, 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 no, y aparte no tienen miedo a nada, porque van al ataque, no les importa nada, y van en busca, y la verdad que tuvimos un partidazo, 9 goles en total tuvimos, ¿eh? La verdad, y hemos visto también la cámara de cómo los jugadores... fueron experimentando el partido, cómo fueron festejando los goles, cómo se lamentaban de esos fallos también, de cómo iba, y la verdad que hemos disfrutado una linda tarde de este desafío de Copa Libertadores. Y exactamente, nos falta ver solamente el gol de Lisandro, que ahí es el último del partido, minuto 81, que solito se escapó Lisandro, a lo Gurruchaga, Lisandro, el arquero que salió tarde, la definición fue buena. Y ganó Racing con un gol agónico de Lisandro López. Alianza Lima, jugando con uno menos, celebra Walter Montoya, y obviamente que nos dejó un verdadero partidazo el que hemos visto aquí en el canal de la Conmebol Libertadores. Bueno, y acá vuelvo a aparecer en pantalla, tremendo el partido que acabamos de ver. En lo personal me gustó mucho más este, con el triunfo de Walter Montoya, que el primer partido, donde creo que los dos jugadores estuvieron midiendo un poco. Acá, para hacer un poco de autobombo, voy a decir que Walter finalmente me escuchó, dejó de picar la pelota y empezó a meter más pase al medio. Me parece que ahí se dio cuenta que lo podía llegar a ganar por ese lado. Increíble el encuentro de los dos partidos que estuvimos viendo hoy. Terminó 5-4 para Racing, se lleva la victoria. Después será cuestión que, cuando vuelva la Copa Libertadores en nuestro querido fútbol tradicional, se vuelvan a encontrar estos equipos y ver qué sucede. Ustedes, chicos, ¿cómo lo vieron desde la experiencia de comentar y relatar este partido? Yo la pasé bárbaro, la verdad. Comentar un partido así de 5-4 es mucho mejor que en 1-1, 2-1, ¿no? Un ida y vuelta que la verdad nos dejó con demasiado por comentar, demasiado por ver, demasiado por analizar, y la verdad que nada, fue demasiado divertido, demasiado. La verdad, un encuentro muy interesante, principalmente porque los jugadores hasta el final, empatando, ganando o perdiendo, iban a buscar más goles, lo que se privaba justamente era buscar el espectáculo, y eso fue lo mejor. Y obviamente llevando el mensaje de que cada uno de nosotros tiene que quedarse en sus casas, así como ellos que jugaban desde cada uno de sus hogares. Libertadores en casa, stay and play, y obviamente que la compañía estuvo buena para amenizar la tarde en Argentina, en Perú, y obviamente que en todo el continente. Obviamente que sí. Bueno, a todos los que estuvieron desde casa apoyando esta transmisión, les contamos que pueden tuitear con el hashtag Stay and Play, también subir sus contenidos a Instagram, y con el hashtag Libertadores en Casa. Yo no sé si ustedes saben, pero tengo la palabra de los jugadores que se acaban de presentar. A ver. Así que vamos a presentar primero las palabras de Aldair Fuentes, de Alianza Lima.
Bueno, Aldair, contame un poco esta experiencia de representar Alianza frente a Racing. Sí, una experiencia muy linda, un poco también para relajarnos de este momento que estamos pasando, que sé que todo volverá a la normalidad, y pasar un buen rato junto con los compañeros, también con el compañero. ¿Cómo viste los partidos? ¿Te sentiste cómodo? ¿Pudiste usar una táctica tuya propia o tratás de adaptarte a la táctica que usa tu técnico? Me adapté a la táctica del técnico, fue un partido complicado. Pero bueno, pudimos manejarlo por momentos, pudimos tenerlo. Y bueno, lo importante es que se pasó bien un bonito rato, ¿no? Tal cual. Escuchame, ¿qué esperás para lo que es la Copa en sí, la Copa Libertadores de Real, cuando se reanude? ¿Cuál es la expectativa tuya y de Alianza? Bueno, cuando se reanude el torneo, tratar de hacer una buena copa, de mejorar algunos aspectos, de poder ganar algunos partidos para mantenernos ahí entre las filas de poder pasar a la fase de grupo, ¿no? Buenísimo. ¿Y aceptás desafío y te animás a desafiar a cualquier otro jugador de la Copa Libertadores en FIFA? Sí, estoy dispuesto a enfrentarme con cualquier jugador. Igual voy a estar preparándome para ajustar también algunos detalles y poder dar unas buenas alegrías. Buenísimo. Bueno, Aldair, muchas gracias, en serio, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Bueno, ahí nos contaba Aldair Fuentes que me gusta que confíe en su entrenador para mantener la formación que ya el director técnico usa generalmente, decidió usarla también en este enfrentamiento contra Walter Montoya. Y también nos contaba sus sensaciones de cara a la vuelta de la Copa de Libertadores cuando finalice toda la época de cuarentena. Lo veo bien, pese a la derrota, él dice que pasó un buen rato. Es que sí, lo mejor que te puede pasar es divertirte un momento más allá del resultado y bancando al entrenador. Como bien decís vos, más allá de que no pudo ganar, pero lo importante era esto, la expectativa que tendrá después cuando se retome la Copa Libertadores. Sí, lo bueno es que no quiso defraudar al DT, ¿no? Que siguió con la misma táctica, siguió con la misma formación, los jugadores quizás, ¿no? Y lo importante es que también, como creo que la gente se ha divertido, ellos también se divierten con estos partidos, enfrentándose, aguardando por, la reanudación de que se reanude la Copa Libertadores nuevamente. Y bueno, ahí estaban las esperanzas de que Alianza Lima pase de grupo estando dentro de las primeras posiciones. Yo espero que después de esta derrota, ya que siguió los consejos y la táctica de su entrenador, no vaya a echarle la culpa. Claro, obviamente. Esperemos que no. Está bastante bien que cumplió con... ¿Jugó de mano a mano a Racing así? Te digo, anduvo bien. Ahora, está diciendo a ver cómo van a enfrentarse la próxima vez que juegue, claro. Quizás, ¿eh? ¿Con un línea de 5? Hay que tener cuidado. Además está diciendo que se anima a enfrentar a cualquier jugador, así que no nos extrañe próximamente tal vez verlo otra vez queriendo dar revancha. Por eso es importante y también, como decían ellos, que se divirtieron, no les importa perder. Ellos vienen, se divierten, no importa el resultado, lo importante es estar haciendo esto y que, se están divirtiendo. Exactamente. ¿Qué ha hecho Montoya? ¿Qué habrá dicho Montoya, Caro? ¿Qué habrá dicho Montoya de este partido? ¿O qué pensará Montoya de este partido? Eso también lo tengo para ustedes y para todos los espectadores que están del otro lado. Tenemos la palabra de Walter Montoya después del triunfo. A ver, Walter, contame cómo fue esto, cómo fue la serie. ¿Qué tal? No, la verdad que bastante pareja. Así que invito también que lo vean para que averigüen el resultado. Pero la verdad que fue una linda experiencia y también un signo, ¿no? o algo para que hacen casa en esta parte difícil que está pasando todo el mundo, ¿no? Y así que, la verdad que fue linda la experiencia y muy divertido, que es lo principal, ¿no? Divertirse. Escúchame, al momento de elegir la táctica, ¿respetás la del técnico o es una tuya? ¿La respetás la de tu técnico actual o hacés lo que a vos te parece? No, la verdad que hice la mía. En este caso,
Vamos a hacer cuenta que le echaron al técnico y bueno, dijo, hacemos la. Le expulsaron en el medio del partido, le expulsaron y bueno, tenía que hacer yo la formación, así que nada, hice una mía y gracias a Dios funcionó. Bueno, pero al principio la cosa estaba complicada. Sí, la verdad que sí, bastante complicado, se puso duro por momentos, pero bueno, estuvo peleado, estuvo parejo y nos divertimos un rato y la pasamos, la verdad que muy bien. Escuchame, ¿es un anticipo de lo que se puede venir cuando vuelva al fútbol? Puede ser un anticipo, ojalá, pero bueno, hay que seguir laburando, hay que seguir mejorando. Muy bien, escúchame, ¿y estás dispuesto a aceptar el desafío de cualquier otro jugador de la Copa? Exacto, sí, a cualquier desafío de otro equipo que esté ahí en la Copa, en la fase de grupo, más que nada con nosotros, la verdad que no tengo ningún problema, o quien sea, sin problema y estoy dispuesto. Voy a entrenar un poquito más porque hay algunos movimientos que ajustar, pero estamos muy bien. Muy bueno, Walter, muchas gracias. No, por favor, sea usted. Bueno, cosas a resaltar de esta entrevista con Walter Montoya. Primero, que su peinado está copiado a la perfección en Sí, tal FIFA cual. 20. Después, el tamaño de sus auriculares. Debe ser un experto, debe jugar seguido, se nota porque es de los nuestros. Y él decidió hacer su estrategia, así que yo lo quiero ver a Walter Montoya jugando el modo carrera en FIFA 20, porque debe tener mucha cancha ahí. Sí, bueno, dijo que como que lo habían echado, ¿no? Hizo, lo echó y dijo, nada, yo acá mando yo elijo quién entra, quién sale, ¿no? ¿Qué formación uso? Y bueno, hizo un par de cambios. Estuvo probando en el primero, cambiando a 4-4-2 en el entretiempo y después volvió en el segundo tiempo. Sí, claro. Además, tuvo la particularidad de que hizo un gol consigo mismo, lo cual es extraño también para el jugador que pueda jugar con su equipo, con su jugador y encima hace un gol. Y obviamente esto que deja pasar, que se le anima a cualquiera y pueda jugar en cualquier momento contra otro equipo de la Conmebol Libertadores. Creo que todos y todas queremos ser Walter Montoya en el día de hoy, que jugó un partido de Copa Libertadores en FIFA 20, metió un gol con él mismo, llevó adelante el equipo, lo ganó. La verdad que se merece el MVP, sin dudas. Excelente el desempeño que tuvo en el día de hoy. Y bueno, también Aldair Fuentes, que hizo un muy buen primer partido. Después también hizo un muy buen segundo partido, pero por un gol se le escapó la victoria. Ya va a tener revancha seguramente. Y vamos a estar viendo este tipo de eventos durante todo el tiempo de cuarentena que nos queda. Vamos a ir comunicándolo en las redes sociales de Copa Libertadores. Pueden seguir a arroba Libertadores en Twitter y en Instagram. Les cuento, para mañana yo tengo la primicia. No sé si ustedes ya se lo contaron por ahí por cucaracha, pero yo A sé ver. que mañana a las 18 horas va a estar jugando el Toto Salvio de Boca Juniors contra Segovia de Independiente del Valle, así que vamos a tener nuevamente ese partido. Probablemente nos estén viendo las caritas a nosotros tres de nuevo, con mucha felicidad trayéndoles un nuevo enfrentamiento de Copa Libertadores, en este caso en FIFA 20, en el modo de juego de Copa Libertadores nuevo que se estrenó hace muy poquito, y también de la mano de EA Sports. Yo estoy más que contenta, chicos, no sé ustedes, se viene un partidazo mañana. Sí, totalmente. Yo creo que Juanma ya lo vio jugar, me parece, a Toto, ¿no? Sí, gran jugador de FIFA, mucho Ultimate Team, experto y uno de los destacados de la Argentina. Montoya también, ¿Cómo otros lo ves? jugadores del fútbol argentino. Te digo, mañana candidatazo y un plan estupendo para ver a Toto Salvio jugar contra Segovia Independiente del Valle en un partido que quizá en la vida real pueda tener, obviamente, mucha historia por lo que significa Boca en la Conmebol Libertadores. Pero Independiente del Valle, con presencia importante, ha llegado a una final y obviamente que estaremos ahí para acompañar a todos los hinchas que estén del otro lado mirando ese partido. Y ojo con Toto, se defiende y juega muy bien, pero es muy calentón, me dijeron. Ah, sí. Opa, y se puede Bueno, venir. seguramente vamos a estar viendo sus reacciones y la entrevista post partido, ahí nos vamos a dar cuenta qué tan calentón es. Sí, Patán, Veremos. ¿qué decías? No estaba pensando a ver si se podría llegar a dar un partido como el de hoy o por ahí
Toto quizás maneje un poquito más el equipo, porque él juega full champion, Sí, juega eso. bastante Eso seguido. es para destacar, porque a diferencia de hoy, se van a encontrar con quizá un partido con un jugador más paciente, que no sea tan palo y palo, que El pueda otro esperar día un poco más. estaba en Twitter pidiendo plantillas, iba Sí. compartiendo, ¿no? Las plantillas de la gente y le iba pasando. Bueno, Epa. él está también con una carta especial en Ultimate Team, junto con Carlitos Tevez, está, bueno, Román Icono, así que gente, yo lo tengo en mi equipo, justamente con ellos tres, los tengo ahí. Podría habérsela pasado también cuando hizo ese tweet. Formando la trilogía, ¿no? También con López ¿cómo se llama? En la defensa. Exactamente. Bueno, para mí va a ser un partidazo. Le propongo a la gente que está en casa todavía mirándonos que opinen qué se esperan para el partido de mañana entre Toto Salvio para Boca y Segovia para Independiente del Valle. Tiren sus predicciones con el hashtag Stay and Play y hashtag Libertadores en Casa. Vamos a empezar a despedirnos de a poquito. Querido Juanma, querido Patán, cuenten dónde los podemos seguir en redes sociales y les doy el espacio para que se despidan hasta mañana. Hola, a mí me encuentran en Patán Rex, son todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Twitch. Así que bueno, nos podemos encontrar por ahí, hacemos análisis de plantilla y subimos contenido de FIFA regularmente. Así como aquí abajo, Juan Moviera, nos buscan por todos lados y obviamente el placer de haberlos acompañado en esta serie de partidos muy interesante entre Walter Montoya y Aldair Fuentes. Bueno, por mi parte, yo soy Carolina Vázquez, Carolo Vázquez, me van a conocer más en redes sociales, arroba carolo-bajo en Instagram, Carolo Vázquez en YouTube y en Twitch. Soy creadora de contenido de fútbol femenino y también FIFA 20 para todas las chicas. Nos encontramos mañana en una nueva transmisión de Copa Libertadores con un partido espectacular. Nos vemos.